Gracias, buenas tardes. Hasta este momento no se ha presentado ninguna de las autoridades correspondientes para dialogar con los organizadores del paro provincial. Por esa razón, los manifestantes cambiaron la lucha de paro pacífico a huelga violenta. A primeras horas de la mañana de este martes, las calles principales se encontraban obstaculizadas de basura, botellas, piedras, árboles y demás, afectando directamente a las casas comerciales, los empleados públicos y privados, solo favoreciendo a los gomeros. Ya te ha cambiado tres tubos aquí en Yamasá, y es que tienen que hacer algo para que arreglen esta calle, para que no haya más huelga. Al parecer es que a la autoridad le gusta de que se hagan los problemas así para entonces comenzar a poner orden. La asistencia a los hospitales municipales se mantuvieron tímidas debido a que los manifestantes impedían el libre acceso. Para el hospital. ¿Qué es lo que pasa? Que la niña está mala con fiebre y no se le quita. ¿Y no te quieren dejar pasar? No. Del hospital. Explícame la situación. Que estoy embarazada y no me puedo quedar en esta huelga porque es un riesgo. Entonces yo quiero que me dejen pasar, por amor a Dios, que me dejen pasar, yo no me puedo quedar aquí, tengo un niño que atender. De su lado, los organizadores se mantienen en pie de lucha. Según ellos, el primer mandatario Danilo Medina espera que la lucha traiga consigo pérdidas de vida humana, ya que no han recibido respuesta de las autoridades correspondientes. Según los manifestantes, señalaron que a partir de las 4 de la tarde incrementarán la protesta y amenazaron con romper los cristales de las oficinas y pintar de negro las instalaciones gubernamentales. Es todo lo que tengo por el momento. Nosotros nos mantendremos en el área para informar de cualquier eventualidad. Paso contigo al SEC de Noticias.